Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquí AB Aston, les traigo un template de Big Room. En este caso es un estilo clásico. Estamos hablando del 2013, 2014, 2015 más o menos, estilo Borgeous, Cashmere, Dips o Taps, como ustedes lo quieran llamar. Espero les guste, lo he hecho con todo mi esfuerzo, con todo mi corazón. Espero que todos me apoyen y espero pues su apoyo, ¿vale? Entonces, empecemos. Lo que utilizo más es el Silent One. Utilizo el Flex, utilizo el Nexus, ¿vale? Este principalmente es el drop 1. Vale, este viene siendo la melodía del principio. Entonces, vale, estos son todos los efectos. Entonces, vamos en la parte acerca de lo que es la masterización. En este caso, yo comprimí todo, todas las oscilaciones de bajo, medio y brillo. Aquí están comprimidas, para ello utilicé un solo, para que solo suene el bajo, el medio y el brillo. Entonces lo que hice fue comprimir. Y en la parte del master le subí la preganancia, la post no, sino la pre, para que no haya saturaciones, ¿vale? Entonces en esto es todo acerca de la masterización. Vamos a la canción, directo al grano. Para el drop 1, por llamarlo así, porque en este caso es como de pregunta-respuesta, ya que en este caso el que pregunta sería la guitarra, por decirlo así, ese es un sitar que responde es el synth que le metí. Vale, entonces para ello estoy utilizando aquí en esta parte, estoy utilizando lo que viene siendo Nexus en esta parte.
Acerca de las librerías de el Nexus de las guitarras, se las dejaré también en el proyecto, ¿vale? Entonces, estoy utilizando también un Silent One. El preset se llama Power 2. En la parte también del Drop 2, encontraremos lo que es un LED de Tears Is Dirty, de Pyramids y la librería de Nash, ¿vale? Entonces, vale, acerca del golpe. Perdón, es este. Vamos con el principio. Que estoy utilizando también una trompeta, me olvidé de decirles que en Kontakt, la librería que utilizo. Esta parte estoy utilizando un flex. Vale, este sería lo que contendría el template, ¿vale? Lo seguiré trabajando, pero yo lo sacaré como una canción mía, ¿vale? Por favor, no quiero que tomen esta canción como suya y la suban en alguna, pues, en algún canal, ¿vale? Quiero que por favor me apoyen y si de verdad, ustedes la quieren subir como suya, les dejaré en la donación de vía PayPal para que sea completamente suya y no tener ningún problema. Así que espero que eso su apoyo y de verdad si les gustó, denme un like y un comentario, ¿vale? Suscríbanse y eso es todo. Muchas gracias.